un poco fue convocada por el presidente comunal Santiago Walker con la visita del señor Iparraguirre, que de la parte de deportes de la provincia. Bueno, creo que la intención es un poco mostrar un poco las cuestiones que competen al deporte, las distintas instituciones de San Carlos, en el caso particular nuestro, bueno, también un poco mostrar un poco el avance que tenemos con en lo institucional y también en lo deportivo, con muchísimas novedades, ¿no es cierto?, y con un gran futuro en el caso de los chicos. Así que es un poco, la idea es charlar y conversar sobre toda esta temática que la provincia también viene llevando adelante en la parte deportiva, que realmente es muy importante, y esto yo no me canso de destacarlo, porque realmente la provincia de Santa Fe es tomada como ejemplo en el manejo deportivo, lo que fue la Secretaría de Deportes ya de hace unos años esta parte. Con estos exponentes que ustedes tienen en esta disciplina en particular, es necesario un poco el acompañamiento, ¿no?, de la provincia, sobre todo en lo económico, y no solamente en lo económico, sino también desde otros aspectos. ¿Lo han tenido en el transcurso de este tiempo? Sí, sí, realmente el acompañamiento que hemos tenido de parte de la Secretaría de Deportes de la provincia siempre ha sido muy bueno, siempre aportando pequeñas cosas, ayudándonos en gestiones, y en el caso particular de los chicos, los más avanzados, ellos cuentan con una beca. En el caso de los tres deportistas que tenemos, Aliana Volcar, Ángel Arolfo y Alexis Everard, ellos están en un proyecto que tiene la provincia, que se llama Deportistas con Proyección Panamericano y Olímpico. Y bueno, en este caso tenemos el honor realmente de decir que la actividad del tiro tiene 4 deportistas sobre 60 deportistas únicamente de todos los deportes en la provincia. Y hay 4 deportistas del tiro, de los cuales 3 son de nuestra institución. El restante es Amelia Furnell, que es una tiradora ya de muchísimos años y de mucha experiencia, que representa a la Argentina. Así que para nosotros esto es un poco una satisfacción muy grande, y bueno, el incentivo del apoyo económico que reciben también los chicos de parte de la provincia para poder seguir desarrollándose. Como siempre decimos, el objetivo de la beca, ese dinero, es para poder seguir desarrollándose en gastos que tienen en insumos, comprar equipamiento, viajes, porque por ahí tienen que afrontar en lo que son los torneos nacionales, fundamentalmente. Así que, bueno, siempre, como yo digo, la verdad que trabajando muy bien la provincia. Exacto. Van a acompañar a la joven Volcar en un desafío muy importante en poco tiempo también, desde lo que es el tiro. Sí, realmente hay un panorama deportivo muy importante para los chicos. Días atrás en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de San José, se llevó a cabo un evaluativo donde se definieron un poco las plazas para lo que son los Juegos Odesur en Bolivia, que esto va a ser a fines de mayo y a principios de junio, donde, bueno, Aliana Volcar y Alexis Everard pasaron a formar parte de ese equipo al ganar sus evaluativos respectivos. Y en el caso de Aliana tuvo un valor agregado de que se definió una plaza para ir a esta Copa del Mundo, a Fort Benning, en Estados Unidos. Así que, bueno, realmente muy contentos de que Aliana pueda estar participando en un torneo de tanta categoría, y que para ella también es muy importante, porque es seguir sumando experiencia, porque no nos olvidemos que tan solo 17 años tiene ella, y bueno, las cosas realmente han pasado muy rápidamente, tanto para ella que como para Ángela y Alexis. Y bueno, a veces las cosas pasan tan rápido que no se toma conciencia de la magnitud de dónde están posicionados ellos, pero así todo, siempre es importante competir en este tipo de torneos, más allá del resultado, que siempre se busca hacer un buen desempeño, pero la experiencia y un montón de cosas que son fundamentales en la formación de ellos internacionalmente. Así que bueno, vamos a estar acompañándola, Aliana, en el caso particular mío, como trato a veces en forma particular, porque bueno, la delegación está formada por 4 deportistas, donde está ella incluida, y un director técnico nacional. Ese es el equipo que va a estar allá en Estados Unidos, pero en forma particular yo, de alguna manera, dentro de mis posibilidades, trato de acompañarlo siempre, como lo he hecho en algún viaje a Europa, he pasado un tiempo atrás en una Copa del Mundo en México. Así que bueno, para mí me llena de satisfacción ver todo esto, porque si nos ponemos a pensar que hace 3 años atrás tan solo no había
prácticamente nada y daban sus primeros pasos y hoy ver que han recorrido ya gran parte de Europa, han recorrido América, bueno, la verdad que su panorama por delante realmente es muy, muy importante, ¿no? ¿En qué meses será esta competencia? Los Juegos Odesur son en fin de mayo. Bueno, la competencia de Estados Unidos viajamos el martes 8 de mayo hasta el día 15 de mayo. En el caso particular del torneo este de Estados Unidos. Y después los Juegos Odesur es la última semana de mayo y la primera semana de junio es la duración de todos los Juegos, ¿no? Los Juegos Odesur es una categoría intermedia de lo que es un panamericano y un sudamericano, digamos, como para que se tenga referencia. Y bueno, esto se continúa trabajando porque en el mes de septiembre está el torneo sudamericano que se va a hacer en Chile, nuevamente este año. Y bueno, y el objetivo principal, el más inmediato en importancia también, es los Juegos Panamericanos que se van a realizar el próximo año en Perú, en la ciudad de Lima. Ese es otro objetivo también muy importante. Y bueno, en el caso particular de los JOC, digamos, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a realizar ahora en octubre en Argentina. Bueno, tanto Ángela como Aliana están en la etapa final de este proyecto, junto con otra chica de Entre Ríos, así que bueno, esperemos poder que puedan disfrutar y hacer uso de la plaza que tiene Argentina en rifle mujeres. Así que bueno, estamos siempre trabajando en busca de este objetivo, ¿no? Exacto, Raúl, para finalizar, hablamos un poco de la cuestión edilicia. Vemos cada vez que venimos con más avances en lo que son los espacios, en lo que es la remodelación de este lugar. En este sentido, ¿a qué aspiran este año? Sí, realmente en la medida de nuestras posibilidades, con recursos propios y la ayuda de la comuna de San Carlos Sur, bueno, encaramos pequeños proyectos, los terminamos. En este caso, bueno, dimos por finalizado un poco lo que es la sala de aire de acá, que bueno, con la colocación de pisos, pintura, algunos detalles que faltaban. Así que bueno, realmente bueno, hemos terminado con la sala de aire y bueno, vamos a continuar ahora seguramente con lo que es la sala que va a ser la futura línea de tiro de 50 metros para dejarla finalizada. Así que bueno, de a poco vamos construyendo, bueno, y a la espera de un aporte económico importante para poder terminar la obra principal que un poco quedó a mitad de camino cuando se encaró este proyecto, que era la puesta en valor de los edificios históricos que tenía la provincia. Y bueno, hoy en día ese proyecto no existe más y bueno, el cambio de gobierno nos agarró ahí y nos quedó colgado un segundo aporte económico, que bueno, el otro día con la visita del gobernador acá a San Carlos Sur, bueno, le hemos entregado nuevamente una carpeta. Y bueno, haciendo notar un poco todo el trabajo, todo lo que se lleva adelante y de la importancia que tiene poder terminar todo esto, porque hoy por hoy nosotros estamos considerados la escuela de iniciación deportiva más importante que tiene la Argentina por la cantidad de chicos que tenemos. Y bueno, poder tener finalizado totalmente el polígono a nosotros nos representaría sin ningún tipo de dudas poder organizar un campeonato nacional con los mejores tiradores y bueno, jerarquizar un poco más aún todavía nuestro polígono y toda la zona, ¿no?